Están en su canal de Mentes Deportivas toda la información del mundo del deporte. La derrota del polaco Lewandowski, máximo artillero de la campaña 2020-2021 y campeón de la Bundesliga, hizo estallar de furia a la prensa alemana que vaticinaba en la previa una victoria suya en la ceremonia de París. Por eso el diario de Bild tituló la noticia como elección de escándalo y recordó que el año pasado la gala se suspendió por el COVID-19, justo cuando el Borussia Dortmund se inflaba para ser elegido. Varios portales alemanes se sumaron a la bronca, como Focus o Merkur, que también se refirieron a la elección como un escándalo al entender que los resultados de la votación marcaban un desprecio hacia la liga de su país. El máximo goleador de la Bundesliga tuvo que contentarse con el segundo puesto. Con el mismo tono de indignación se manifestó Lothar Matthäus, Balón de Oro de 1990. Sus palabras fueron: "Con todo el respeto que debo a Messi y a los otros grandes futbolistas nominados, ninguno de ellos tenía tantos méritos como Robert Lewandowski. Honestamente, no entiendo nada". Por otra parte, Oliver Kahn, presidente directivo del Bayern Múnich, sostuvo también que el polaco habría merecido tanto el Balón de Oro como su trofeo al mejor goleador por su gran rendimiento al máximo nivel desde hace años. Para culminar, Lewandowski habló después de la ceremonia: "Yo soy como el buen vino, espero llegar a ser aún mejor".